Hola, hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. Hola, Vero, ¿cómo va? Hola, Clau, muy bien y espero que ustedes también estén del otro lado y sigan disfrutando tanto como nosotros de conocer nuevos lugares e historias de nuestro tigre. Y hoy vamos a visitar la Fundación Julio Boca, esta prestigiosa escuela de danza, de baile y de teatro musical que te espera en pleno centro de Tigre. Además, te presentamos un nuevo local gastronómico en General Pacheco. Se trata de la pastelería de Sole Dueñas, que te espera con muchas exquisiteces, tanto dulces como saladas. Y recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales, hacelo en Twitter como Te Somos Tigre y en Instagram y Facebook como Todos Somos Tigre. Y así arrancamos otro programón de Todos Somos Tigre. ¿Cómo va? Gracias por el tiempo. Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos a la Fundación Julio Boca. ¿Me contás qué es? Bueno, nosotros somos una escuela de arte integral. Tenemos clases de danza clásica, de danza jazz, de danza contemporánea. Tenemos una formación profesional, un programa de formación profesional que está destinado a todos los alumnos que quieran entrar en instituciones oficiales, como la Universidad Nacional de Danza, la UNSAM, el Teatro San Martín. Uh-huh. Tenemos clases a partir de los 4 años. Tenemos otros ritmos que no son tan académicos, como urbano. Tenemos formación de teatro musical desde niños, adolescentes, canto, teatro. Bueno, estar acá en el centro de Tigre, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Cómo vino esa idea de llegar acá al centro de Tigre? ¿Dónde estaban antes? Bueno, nosotros buscábamos que los alumnos que quieren formación profesional no tengan que viajar hasta Capital y que tengan algo más cercano que nuclee todo lo que es zona norte. Uh-huh. Y el centro de Tigre, que estamos acá desde 2018, tiene que ver con el acceso al transporte público, el acceso del tren, que puede traer gente, tenemos gente desde Benavides, desde San Fernando, desde San Isidro. Antes estábamos en el ex shopping Punto Tigre y bueno, desde 2018 estamos acá sobre Avenida Cazón. Bueno, Julio Boca suena como muy grandilocuente, ¿no? ¿Hay alguna restricción para venir? ¿Desde qué edad se puede venir? ¿Cuánto es todo lo que abarca lo de Julio Boca? Nosotros a partir de los 4 años tenemos clases, no hay límite de edad. Hasta los 12 años las clases se dividen por edades y a partir de los 12 años se divide por niveles, de nivel intermedio, principiante y niveles avanzados. ¿Hay que tener algún conocimiento de algo se puede venir sin haber sabido nunca bailar? Las clases de principiantes son desde cero, o sea que si nunca tuvieron ningún otra formación profesional pueden arrancar en las clases de principiantes. Para las clases de nivel intermedio sí requiere una evaluación previa para ingresar. Y no necesariamente venir a este lugar significa que uno tenga que proyectarse profesionalmente. ¿Lo puede hacer para venir, para, digamos, entrenar de alguna manera el cuerpo? Sí, hay, digamos, gente que viene con distintos objetivos. Hay niños que vienen como su primera llegada a la danza a través de esto, a través de un juego, a través de una actividad que comparten con otros compañeros de la misma edad. Por eso es que niños... Las clases se dividen no por nivel, sino por edades, porque tiene mucho más que ver con el participar de un grupo de su misma edad y con lo lúdico, si bien hay formación técnica también, vamos desde ese lado. Y después tenemos gente incluso que ya hizo su carrera profesional, que está retirada y que busca clases cerca para seguir en contacto, digamos, con la danza sin la formación profesional que ya hizo.
hay gente que baila solo porque le gusta hacerlo y bueno, sí, hay chicos obviamente que buscan de esto su profesión. Hay chicos o chicas que están en distintos elencos, en distintas formaciones profesionalmente hablando, ¿salen de acá para ahí? Sí, tenemos varios alumnos egresados que después han hecho carrera, sobre todo en comedia musical, en Calle Corrientes. Argentina es un país que produce mucha comedia musical. Y eso es, digo, el mayor logro, que tenemos una salida laboral fuerte en los elencos de Calle Corrientes, sí. Bueno, uno también piensa en Julio Boca y piensa más en el baile que en otra cosa. Pero acá, cuando uno llega y dice Julio Boca, teatro musical, ¿qué es? Teatro musical es la integración de cuatro disciplinas. Comedia musical es un género teatral que involucra canto, danza y actuación. Por ende, la persona que interpreta el rol tiene que estar formada a la par en las tres disciplinas. Nosotros tenemos teatro musical para niños y tenemos para adolescentes intensivos los días sábados, que tienen clases de las tres disciplinas y después tienen clases para integrar esas disciplinas. ¿Quiénes son más fáciles? ¿Los adolescentes, los más grandes, los más chicos? ¿Quiénes son los más difíciles, si querés? Mi grupo son los adolescentes. Sí, que están justo en ese pleno decisión, capaz que llevan muchos años haciendo danza y tienen que definir si esto es un hobby o algo que les gusta o si esto es algo que quieren hacer toda su vida. ¿Es muy estricto, terminar siendo profesional? Porque el baile uno entiende que quizás tenés que seguir ciertas reglas, ciertos... La carrera profesional es exigente. Requiere muchas horas de entrenamiento todos los días de la semana y requiere un cuidado del cuerpo también, pero sobre todo entrenamiento y mucha disciplina. Sí. ¿Qué te dice el alumno o hasta quizás los padres de los alumnos cuando terminan una clase, terminan un año, terminan un semestre, lo que sea, en cuanto a la devolución de lo que se generó acá? Bueno, nosotros terminamos el año siempre con una muestra en el Teatro Nini Marshall. Y es un momento emocionante porque es el único momento en el año en donde muestran lo que aprendieron. La formación es como muy personal. Nosotros estamos en la clase, pero no hay nadie observando. Y sin embargo, nuestra profesión es algo para mostrar. Entonces, ese cierre del año es un poco el objetivo final al que trabajaron durante todo el año. ¿Y qué les genera a ustedes de repente ver a algún alumno o alguien que fue alumna de acá en algún elenco coreográfico o en alguna calle Corrientes o en alguno de esos lugares? Nos emocionamos. Hay, bueno, casos como muy emblemáticos. Hay una alumna que es becada de la Fundación que transita con nosotros desde que tiene 5 años. O sea que hizo todas las etapas. Y el año pasado rindió el examen de ingreso a la Universidad Nacional de Arte. Y para nosotros fue un poco el ingreso de ella un festejo de toda la institución, de sus compañeros, de todo, porque bueno, la vimos empezar desde cero. Claro, claro. ¿Cómo son esos programas de becas? ¿Qué se necesita? ¿Cómo lo analizan ustedes? El programa de becas se da a través de la fundación que está en Capital. Ellos preparan para audición y después hay ciertos requisitos que ellos tienen que cumplir. Primero, demostrar interés en formación profesional. Las becas son solo para la formación profesional, no para las clases sueltas. Y después, demostrar cosas de tipo, por ejemplo, económico, como que realmente no pueden acceder a formación profesional y la fundación se encarga de formarlos profesionalmente. Después tienen exigencias como, por ejemplo, las faltas, asistir a clases, la puntualidad y ese tipo de cosas. Luz, contame, horarios, las distintas clases, lo que quieras, redes sociales, dirección. Nuestras redes sociales son @ Julio Boca Tigre. Y los horarios de atención, estamos en Avenida Cazón, 1413. Y los horarios de atención son de 5:30 a 9:30 de la noche. Y los sábados estamos de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Ante esos momentos de urgencia, el Centro de Operaciones Tigre está para asistirte y nosotros te lo mostramos con las cámaras del COT en acción.
Base 16. Corre. Acá tengo uno, ¿el otro dónde está? Tiene el móvil de la zona de 17. Acercate a Ulises Sarmiento. Ahí monitoreo tiene por visual a dos masculinos. Uno de bruma de jean, remera de color negra con estampa delante y visera de color negra. El otro masculino vestiría bermuda negra y remera lisa negra.